Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Calles sin alumbrado público. Desde hace más de un año, las luminarias de las calles 13 y Avenida Arica de la zona de Villa Dolores, en la urbe alteña, se encuentran sin alumbrado público. Esta carencia sería la principal causa para que se incrementen los casos de inseguridad ciudadana. Vecinos manifestaron que adoptarán medidas de presión en caso de no ser atendidos por la Alcaldía de la Ciudad del Alto. Choferes infractores. Este panorama se ve a diario y a todas horas, donde los vehículos que cruzan esta transitada vía lo hacen circulando en contrarruta casi media cuadra, sin tomar en cuenta el riesgo al que se exponen. Vecinos solicitan a las autoridades personal de tránsito para evitar posibles accidentes. Accidente en carretera. Este vehículo se embarrancó en el municipio de Yayagua después de haber presentado fallas en el sistema mecánico. De este hecho, 11 personas resultaron heridas. Las mismas fueron trasladadas al hospital de la ciudad de Oruro. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día. Poste a punto de caer. Este poste de luz está a punto de caer a raíz de los trabajos de cambio de cables en la zona de Tembladerán y de la ciudad de La Paz. Vecinos muy preocupados manifiestan que la empresa encargada de este servicio no habría respondido al pedido de refacción del mismo. Carretera peligrosa. Desde la zona de Cañuma, en el municipio de Achocaya, nuestro reportero hace un llamado de emergencia a los responsables del mantenimiento de carreteras, ya que, como podemos apreciar en las imágenes, la misma presenta rajaduras y hundimiento de la plataforma. Antes de que se lamenten desgracias, solicitan la intervención a este pedido. Trancaderas en la zona de La Portada. Vecinos de la zona de La Portada, en La Paz, denuncian la carencia de personal de tránsito en el lugar altura semáforo. Lastimosamente, el perjuicio que se produce a quienes necesitan dirigirse a diferentes puntos desde este lugar es bastante grande. Cabe mencionar que este problema se lo ve a diario en horas denominadas pico. Vientos derrumbaron letreros. Los fuertes vientos registrados en la ciudad de Santa Cruz el día de ayer ocasionaron varios destrozos. Uno de ellos fue en el tercer anillo sobre la avenida Japón, entre Banzer y Beni. De este hecho no hubo daños personales. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día. Aceleran trabajos de asfaltado. Nuestro reportero al día nos muestra cómo están acelerando los trabajos de asfaltado en el municipio de Eterazama, en el trópico de Cochabamba. Pobladores aplauden el trabajo masivo que viene realizando la empresa encargada. Peligrosa boca de tormenta. Esta boca de tormenta, ubicada en la zona de Cupini, en La Paz, está ocasionando más de un accidente. Lastimosamente, al reclamo de los vecinos no tuvo respuesta de parte de los responsables. Piden control municipal en el mercado Rodríguez. Esta señora sufrió un accidente en la que se lastimó el rostro. El principal motivo para que se registre este y otros accidentes en la zona del mercado de la Rodríguez son los asentamientos masivos de puestos de venta. Camiones de basura echan desperdicios. Este camión recolector de basura fue grabado por nuestro reportero al día cuando fue dejando desperdicios en todo el recorrido que hacía por la zona de Bajo Llojeta. Lastimosamente, el conductor del motorizado no habría hecho caso al pedido de los vecinos. Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país.